Mano, el atletismo, imagínate tú, la situación ahora mismo con Gisi en Cuba está un poco tensa, ¿no? Yo no creo que ella haya querido que eso sucediera, ¿entiendes? Yo, para mí, mi opinión, ella está haciendo todo lo posible porque el atletismo saliera adelante, ¿no? Pero lamentablemente la forma que ella tenía y el método que tenía de tratar los entrenadores, yo creo como que también ese ego que tenía ella, que pensaba que era Dios, que nadie la podía quitar, ¿entiendes? Ella botó a muchísimos entrenadores buenísimos ahí, por gusto, digo yo que por gusto. Mira, el entrenador Nápoles, que era entrenador de Juan Miguel, de Michael Mazó, Michael Vidal, bueno, de todos los saltadores que teníamos ahora mismo, ella lo botó porque le dio la gana a ella, ¿entiendes? Sin ningún motivo. Y esas mismas cosas fueron las que lo fueron hundiendo. El atletismo ahora mismo no teníamos a nadie, y ahora tenemos menos. Ahora, para que se recupere el atletismo ese, va a pasar año. Va a pasar año porque ahora tenemos que empezar de cero, ir recatando alguno que otro atleta en los juegos escolares y empezar a trabajar con ellos hasta que, bueno, hasta que llegue. No, hombre, Ahora, día, dime. no, te iba a preguntar precisamente para mantenerme en esa misma línea, en ese mismo puntico que acabas tú de rozar por arriba, ¿no? El caso de Nápoles, él queda fuera de la Federación Cubana por diferencias cuando le quitan a sus atletas para darse los Osorio No, 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 o no. con anterioridad. A Nápoles a Nápoles lo querían eliminar, ¿entiendes? No sé, pues empezaron a meterse con el hijo de él, que era de él también, y ya empezaron entre ellas y tuvieron una discusión entre él y Isi ahí. Entonces, a raíz de eso, ya lo sacaron. Él apeló, tuvo su abogado, ganó la apelación, pero ya él después dijo que con ella no iba a trabajar más y ya. No quiso incorporarse, ya que bueno, también ya los atletas de él estaban ya lo tenían otros entrenadores, ¿no? Yo, Andri, por lo que tú me dices, por lo que tú me dices, asumo de que había una total contradicción, o al menos lo que quería Gypsy era loable, plausible, pero ese querer andaba muy distante de cómo ella se proyectaba, ¿no? Había una distancia entre lo que ella quería lograr y la manera en que lo quería lograr, una cuestión de método de Claro, trabajo sobre claro. todo. Sí, no, ella quería hacerlo, pero también el problema de ella era que si tú eras amigo de ella, lo que pasa es que ella no se rodeó de de personas que la encaminaran, ¿entiendes? Porque si tú vas a asumir ese puesto, tienes que tener alrededor tuyo personal que sepa del atletismo y que te guíe, porque si no te hunde. Y ella se rodeó de personas que no sabían nada de atletismo, ¿entiendes? El mismo director del estadio, ¿cuándo en la vida un director del estadio ha participado en reuniones técnicas y ha dado criterio y quita atleta de la gira y pone? Eso estaba pasando ahí. Un compañero Un que no tenía, era administrativo, como director del estadio. Director del estadio de mantenimiento y esas cosas. ¿Entiendes? El tipo mandaba más que jefe técnico, que era Osorio. diga usted. diga Uf. usted. O sea, Y yo soy dando. el dueño de la, Le yo decía soy el como que el dueño de la vocero federación. de la Marina. Era el vocero de la Al Marina. mundial de relevo fue él. Ya. Nos llevaron un entrenador y fue él al mundial de relevo. ¿Qué tú crees? No, por eso era que yo decía que yo, leyendo la entrevista que le acaba de ofrecer a Julita, no sé si tú habrás leído la entrevista, No, la leí ahora mismo. yo podía creer el discurso, o al menos sus intenciones, pero tenía que escuchar la otra parte, ¿no? Para ver cuál era realmente la relación entre ella y sus dirigidos. Era, él tenía muy mala forma, tenía muy mala forma. La forma de dirigir de ella no era correcta. Quizás ella, bueno, imagínate tú que nadie la quiere. Ahora mismo todo el mundo está de fiesta porque la sacaron. Incluso, aunque el otro que venga sea malo igual, pero la gente prefiere al otro que venga. ¿Entiendes? Era, por ejemplo, en la pista de atletismo de nosotros, del estadio. No podía entrenar nadie. Entonces vino un atleta a Pinar del Río que entrenaba con el director del estadio, que estaba entrenando con el director del estadio, entrenaba en la pista.
Pero también parte de la culpa es la pista del Estadio Panamericano estaba vetada solamente para competencia. Para competencia nada más. Ya. Pero nadie podía entrenar, pero solamente entrenaba ese, por la tarde entrenaba. Yo en una competencia ante la Olimpiada, que yo estaba allá, que estábamos entrenando, que yo estaba haciéndome cargo de Legiani Pérez, la de triple, la triplista, porque yo trabajaba de asistente con Ricardo Ponce, que era mi entrenador antes, y él andaba para la gira con Jordan y ella estaba conmigo. Y estaban haciendo las confrontaciones. Cuando fue a correr, el atleta del director del estadio, que era por fuera, que no era del equipo nacional, que tienen 450, sacaron el cronómetro electrónico. Mientras tanto no lo habían sacado. Me acuerdo que Daniel García comentó, ve acá, ¿cuál es el campeón olímpico que va a correr hoy? Que le sacaron el cronómetro electrónico. Para que tú veas, eso fueron las cosas que la fueron matando a ella, porque ella buenas intenciones tenía, lo que ella no se rodeó de personas que la guiaran. Yo, André, ¿y ese señor de dónde salió? Porque tú decías que estaba entrenando, tenía un atleta de Pinar del Río entrenando con él. ¿Es entrenador? A ver, él es amigo de Yareli Barrio, metodóloga del equipo nacional. Ella lo trajo para ahí. Y resulta ser que hasta, bueno, ella con Gypsy confiaba más en él que en la amiga de ella, que era Yareli, compañera de ella. Que, bueno, él desplazó a Yareli. Diga usted. Él era el que daba las conclusiones de dos. Y el hombre bajaba gente de las giras y todo. Bueno, cuando Faustino, el entrenador de Rosmery Almanza, se fue por culpa de ella también. El que estaba entrenando. Bueno, Rosmery también es una falta de respeto también por dejarse entrenar con el nivel que tenía ella, por un personaje así que nunca ha entrenado a nadie. Él era el que estaba entrenando a Rosmery antes que se fuera con Ayala para allá, para Ecuador, no sé dónde era. Que era. A Guatemala. Guatemala y Ecuador. Ya. ¿Entiendes? No, esas eran las cosas que estaban pasando ahí. Eso, ahí estaba. A ella, si tú le ibas a la contraria, se le iba a la contraria, ya te la echaste de enemigo, aunque tuviese la razón. Ven acá, Joandris, y ahora pasada la página Gypsy, ¿qué se puede esperar? ¿O tienes alguna información de este nuevo comisionado? ¿Cuál es el vínculo que ha tenido con el atletismo? ¿Por qué llega ahí precisamente si no ha tenido anteriormente vínculo con el atletismo, si no lo tuviera? ¿Qué se puede esperar de esta persona? Este comisionado, hasta donde sé, no ha tenido vínculo ninguno con el atletismo. ¿Se entiende? Llegará ahí, no sé, lo habrán escogido por... Pero bueno, yo pienso que el comisionado de atletismo directamente no tiene que ser conocer de atletismo. Claro. ¿Entiendes? Para mi opinión, el comisionado tiene que ser buen dirigente, saber dirigir, saber de administración. ¿Entiendes? El jefe técnico de atletismo es el que tiene que ser el tipo duro ahí, que es el que lleva toda la parte de ¿cómo se llama? Técnica.